En la escuela, la profesora le pregunta a los alumnos: a ver, jovencitos, si estuvieran en una cena romántica con una chica y de pronto sintieran la necesidad de ir al baño a orinar, ¿cómo se lo dirían sin ser ordinarios? Si dice Jaimito: a ver, yo le diría, deme un minuto que voy a mear. Dice la maestra: muy mal, Jaimito, así no se le habla a una chica en una cena romántica. A ver, Juanito, yo le diría, señorita, deme un permiso que voy a un momento a hacer pis. Dice ella: un poco mejor, pero la palabra hacer pis en una cena es muy vulgar. Y así fue preguntándole a todos los alumnos hasta que quedó el último, que era Pepito, pero la seño no le quiso preguntar. Pepito sintió que no era justo y le dijo: señorita, ¿y por qué a mí no me pregunta? Y dice ella: porque aquí todos te conocemos y sabemos lo vulgar que eres tú, Pepito. Dice Pepito: señorita, le prometo que de la forma más culta le voy a contestar. Dice ella: bueno, está bien, ¿tú cómo le dirías? Dice Pepito: señorita, analice con detalles y verá que hasta usted va a tener ganas de salir conmigo. Yo le diría: con su permiso, señorita, necesito ausentarme unos minutos porque pienso estrechar la mano de un gran amigo mío que pretendo presentarle después de la cena para que juntos disfrutemos el postre. La monjita que se levanta un día con tremendo hipo y todos los días se la pasaba... tanto el hipo que tenía que ya por las noches no dejaba dormir a las demás monjas, la madre superiora le sacó una cita médica y le dijo: Sor Catalina, te he sacado una cita y quiero que mañana vayas al médico. La monjita Sor Catalina ya no podía ni hablar, le dijo... Al día siguiente va la monjita al doctor, el doctor la revisa y le dice: hermana, no sé cómo voy a tomar esto, pero usted está embarazada. Vea, fue peor la cura que la enfermedad. La monja salió peor. Fue corriendo al convento e inmediatamente la madre superiora llamó al doctor y le dijo: doctor, ¿cómo así que la hermana Catalina está embarazada? Y dice el doctor: no, solamente lo hice para quitarle el hipo pegándole un buen susto. Y dice la madre superiora: ¡susto! ¡Ay, doctor, usted por qué hace eso! ¡Susto el que se pegó el padre Venancio, que se ha colgado del campanario! El cubano que se va de cacería con su amigo el gallego a una laguna donde supuestamente había muchos patos. Llegaron con sus escopetas a cazar. Se dieron cuenta que no había nada, no había ningún pato por ningún lado. Decidieron esperar. Ya cuando vieron que nada de patos, decidieron regresarse. Cuando dieron la vuelta para regresarse, apareció un pato blanco hermoso. Inmediatamente dispararon los dos al mismo tiempo y cayó el pato muerto. Y empezaron a discutir por el pato. Hasta que el cubano dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. El que menos soporte una patada en los huevos, ese pierde el pato. Tiraron un caricello a ver quién se colocaba primero y le tocó al gallego. Se coloca el gallego en posición y le da el cubano una patada y empieza ese gallego a chillar, a berrear, a gritar. Eso se retorcía del dolor. Ya cuando se le fue pasando el dolor, dice el gallego: oye, ahora colócate tú. El cubano: no, chico, yo no voy a discutir por un pato. Cógete el pato tú. El hombre de negocios que va en su auto y cuando iba pasando alrededor de una hacienda, vio donde estaba un burro bien hermoso que le llamó mucho la atención. Se acerca ante el dueño y le dice: oiga, señor, le compro ese burro, le doy $1,000. El tipo estaba en una situación bien dura y le dijo: bueno, está bien, por $1,000 yo se lo vendo. Y le dijo: bueno, está bien, me lo acicala, me lo baña, me lo pone bien bonito, que yo mañana paso por él en el camioncito. A los 2 días llegó el tipo en el camioncito por el burro y el dueño le dice: oiga, lamento decirle que esta mañana le dio un infarto al burro y murió. El tipo no le creyó mucho, pero le dijo: bueno, está bien, entonces devuélvame los $1,000 y aquí no ha pasado nada. Y él le dice: no los tengo, ya los invertí. Sin embargo, el tipo le dice: bueno, entonces entrégueme el burro muerto. Y le dice: oiga, ¿pero qué va a hacer usted con un burro muerto? Y dice: lo voy a rifar. Y le dice: no, espérenme unos días y yo le devuelvo su dinero. Rifar un burro muerto es un delito. Y le dice: pero nadie va a saber que está muerto. Así fue, el tipo se llevó el burro, lo rifó y como a las 2 semanas se vuelven a encontrar y el tipo preocupado le dice: oiga, ¿y cómo hizo con el burro? Le dicen: bueno, yo le dije que lo iba a rifar y lo rifé. Hice 500 boletas a $20, las vendí todas y le he sacado al burro $10,000. El tipo se sorprendió y le dice: oiga, ¿la gente no le reclamó porque estaba muerto? Y dice: no, solamente me reclamó el que se lo ganó y yo le devolví $50 y se fue contentísimo. Ok, este es un chiste que lo he modificado un poco por obvias razones. Dice que estaban reunidos los principales dirigentes de cada país de todo el mundo y estaban haciendo una encuesta sobre el hambre. Y la pregunta era: diga,
Honestamente, ¿cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo? Y las respuestas fueron impresionantes. Y como dice el humorista, fueron atomizantes. Porque los europeos no sabían que era escasez. Los africanos no sabían que era alimentos. Los norteamericanos preguntaron qué era el resto del mundo. Los cubanos pidieron más detalles sobre la palabra opinión. Y el Congreso de mi país hace 3 semanas está debatiendo qué significa honestamente. Hay un cura que piensa que algún gracioso le robó el paraguas. Tiene que hacer una diligencia fuera de la iglesia, cruza la plaza y se desmanda un aguacero que empapa al cura. El cura con este humor de los mil demonios entra a la iglesia, se cambia de sotana y se pone una sotana hedionda alcanfor. Da su misa y cuando va al sermón dice: hoy vamos a hablar de los mandamientos porque aquí nadie practica los mandamientos. El primer mandamiento dice amar a Dios, y ustedes no aman a Dios porque uno de ustedes me ha robado el paraguas. Otro mandamiento dice ama a tu prójimo, y ustedes no aman al prójimo porque alguien de lo que está aquí me ha robado el paraguas. Otro mandamiento dice no robar, y ustedes no lo practican porque alguien de lo que está aquí me ha robado el paraguas. Otro de los mandamientos dice no matar, y ustedes han matado la fe que yo tenía puesta en todos ustedes porque alguien me robó el paraguas. Otro de los mandamientos dice no fornicar, y dice ya me acordé dónde es el paraguas. La madre de Pepito, que viene saliendo del baño, de pronto en un descuido se le cae la toalla. Pepito se da cuenta, la mira y se sorprende y dice: mami, ¿qué es eso? Y la madre le dice: ay, Pepito, eso es una crema de afeitar. Como a la semana siguiente, Pepito se acerca a su mamá y le dice: mami, tu crema de afeitar la tiene la muchacha de servicios. La mamá se acordó de lo que le había dicho el día que se le cayó la toalla y le dice: Pepito, ¿y tú por qué dices esas cosas? Le dice Pepito: porque anoche cuando tú saliste para donde mi abuela, yo vi que la muchacha de servicio se le estaba estrujando a mi papá por la cara. Una monjita se sube a un taxi en medio de la noche oscura. Durante todo el recorrido el taxista la miraba mucho por el retrovisor. La monjita se dio cuenta de tanta miradera y le pregunta: hijo, ¿qué tanto ves? Y él le dice: perdón, madre, me da mucha pena, no quisiera ofenderla. Y ella le dice: hijo mío, yo en mi vida he visto muchas cosas y no creo que me puedas decir algo que me pueda ofender. Él le dice: la verdad es que toda mi vida he tenido la fantasía de estar con una monja. Ella se queda en silencio y le dice: bueno, la verdad no sé. Tendrías que ser católico y además ser soltero. El taxista respondió emocionado: sí, yo soy católico y soy soltero. Ella, al quedarse sin argumento, le dice: bueno, está bien, pero entenderás que por ser monja no podría estar contigo por la misma parte donde estaría cualquier mujer. ¿Me entiendes? Él le dice: no hay problema, total es cumplir mi fantasía. Bueno, entra en un callejón a oscuras, el tipo cumple su fantasía y al instante le entra un sentimiento de culpa y empieza a llorar. La monja le pregunta: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y él le dice: madre, perdóname, madre. He pecado, madre, no soy católico, soy judío. Y además soy un hombre casado, madre. Y ella le dice: no te preocupes, hijo. Yo no soy monja, solo voy a una fiesta de Halloween. Y mi nombre es Roberto.